Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo están? ¿Ya listos y dispuestos a comenzar en esta nueva semana? Hola, hola, Héctor, mucho gusto. Por ahí veo a Jessica. Bienvenida, Jessica, gracias. Pedirles de favor que escribamos en el chat nuestro nombrecito, ¿verdad? Y colocar presente, por favorcito. Gracias. Gracias, gracias a las personas que están conectando en estos momentos. Gracias. Ya vamos a dar inicio. Dar inicio. Gracias. Escribiendo. A dar unos 2 minutitos más para que se nos conecten las demás personas. Gracias. Vamos a ir abriendo camaritas también. Vamos a ir abriendo camaritas. Gracias. Sí. Bien, Adriana, Jennifer, Evelyn, Carla, Jessica, Kenia, Nubia, Marta, Nancy, Néstor, Pavel, Milton, ya se nos va a conectar, Susana. Hola, Susana, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo es tu? Hola. Ok, le escuchamos un poquito de interferencia. Muy bien, gracias a las personas que nos están mandando su información, su asistencia. Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a comenzar así rapidito, hablando un poquito de aprendiéndolo o recordando lo aprendido la semana pasada. ¿Qué tal estuvo ese fin de semana largo, más o menos? ¿Descansaron? No, veo caritas que no. ¿Lograron descansar o ok? Bien. Vamos a iniciar. Pero antes de eso, vamos a hacer nuestro hilo conductor, es decir, recordando lo aprendido. Susana tiene la manita levantada. Le escuchamos, Susana. 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 Ok, creo que no nos escucha Susana. Ah, ok, hoy sí. Susana, casi no le, no sé si no le comprendí o solo escuché ruido. Igual, si gusta nos escribe por chat, si sí puede, si todavía no ha llegado a su casa, porque creería que no ha llegado a su casa todavía, pues solo vaya escuchándonos con precaución también, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar. ¿Quién quiere comenzar con recordando lo aprendido? Manuel, quisiera hacer usted los honores esta noche de contarnos qué se recuerda lo aprendido la semana pasada. Ya me apagó la cámara, Manuel. Ay, no puede ser. Se nos fue. Ok. Néstor o Héctor, cualquiera de los dos. Vamos a comenzar con los caballeros ahora. A ver. Hola, hola. De mi parte, recuerdo que hablamos un poco de las campañas orgánicas, de igual manera de se hablaba de lo del inbound marketing. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos de la jornada anterior? ¿Qué más recordamos, Adriana?
Buenas noches, licenciada. Hola, Bueno, de buenas las noches. cosas que, bueno, las que más recuerdo es del tema del email marketing y de también de las publicaciones orgánicas y también de los horarios a tomar en cuenta en redes sociales. Muy bien, horario, ¿verdad? También hemos hablado un poco de todo con el afán de poder ir solventando dudas que de alguna manera pueden ir surgiendo en el camino. Y de verdad que me siento muy contenta que todos ustedes, pues no solo se están quedando con lo que hemos encontrado en la plataforma, ¿verdad? El autoaprendizaje que estamos desarrollando es lo que nos va a llevar a poder innovar, a poder cambiar, a poder mejorar nuestros canales de comunicación, o en este caso nuestras estrategias, ¿verdad? Relacionadas al marketing digital. Esta semana, bueno, vamos a hablar un poco del Go Maker, pero para empezar, me imagino que alguno ya leyó un poco la plataforma, ya se familiarizó, ya conoce un poquito. Me gustaría saber qué se les viene a la mente cuando hablamos de Go Maker. Eso no tiene a la mente. Eso no tiene a la mente. ¿Qué será eso? ¿A qué creen que se refiere precisamente esta estrategia? ¿A qué creen que está relacionada? Ya les di las pistas. Ya les di las pistas. ¿A qué será que está relacionado, Adriana? Perdón, ¿podría repetir, licenciada? Ok, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la frase o la palabra de Go to Maker? Construct Maker. Go to Maker. G-O-T-O Maker. Go Maker. Go to Maker. Go to Maker. ¿O nadie había escuchado ese concepto? Para serlo Primera vez honesta, que no, lo. licenciado. Bueno, vamos, les voy a compartir pantalla ahorita para que vayamos hablando un poquito de ello. Para empezar, nos estamos relacionando directamente. ¿Sería como metas? Ok, metas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más será Go to Maker? Espérate. Espérate, va a ser más grande. Go to Maker. ¿Qué será? ¿Qué será? Se nos viene a la mente. Ni uno, nadie, nadie, absolutamente nadie había escuchado el concepto. Como una tienda, ¿no? Market. Ok, tienda, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más será Como esto? vamos a vender, no sé, algo así. Vamos a vender, muy bien. Bueno, vamos a hablar primero, o lo vamos a relacionar directamente al marketing estratégico, el cual está relacionado a una metodología de análisis, conocimiento, análisis y conocimiento del mercado, en el cual busca identificar o detectar aquellas oportunidades que tiene nuestra empresa para poder lograr satisfacer las necesidades de los clientes o los consumidores de una forma más eficiente que lo que hacen el resto del competidor. Entonces vamos a plantearnos desde ahí. Quisiera que iniciemos con esta temática planteándonos directamente qué nos hace diferentes en los lugares de trabajo donde nosotros estamos. Ahorita no lo vamos a ligar directamente a la parte de marketing, lo vamos a ligar a qué me hace diferente, a qué es ese valor agregado, qué es lo que hace que el cliente prefiera o busque nuestra marca. Quisiera escuchar qué es ese elemento diferenciador, porque tenemos claro que los productos o servicios que venden, que hay en nuestro mercado, valga la redundancia, existen otras variantes, otras opciones más bien. A partir de ahí, hagamos ese análisis,
¿Qué me hace o qué nos hace diferentes para que el cliente nos prefiera? Así que vamos a hacer ese análisis y lo voy a llamar por nombrecito. Jennifer, cuénteme. ¿Qué los hace diferentes a ustedes de los demás? Sería como el servicio al cliente más que todo. El servicio al cliente. ¿Por qué el servicio al cliente es ese elemento diferenciador y el por qué lo prefieren a ustedes? Porque hay que hacer esa pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, siempre en todos lados se dice que el cliente es prioridad, pero bueno, muchos de nosotros tenemos experiencias no muy gratas con diferentes compañías en donde queda en un segundo plano el cliente, entonces se le trata mal o no se le está explicando lo que está sucediendo, simplemente se escucha como silencio y uno no sabe qué está pasando. Y yo lo aprendí, quizás en mi trabajo es eso, de que poner siempre decirle, siempre explicarle, mira, estoy haciendo esto, permíteme tanto. Creo que eso lo hace diferente y me he dado cuenta que les gusta. Y también lo he aprendido en otros lugares, lo he aplicado en otras áreas, en otros lugares de trabajo. Y creo que he destacado por eso, porque he puesto en práctica el servicio al cliente que he aprendido. Ok, entonces recuérdeme en qué área trabaja usted. Ahorita mismo estoy como intérprete, pero sí trabajé por mucho tiempo en el servicio al cliente. Ok, entonces en el caso de Jennifer nos comenta que el elemento o lo que los hace diferentes o lo que los tiene posicionados o lo que hace sentir a los clientes o consumidores es en la parte de servicio al cliente. Muy bien. Vamos con otra participación. Me gustaría escuchar a Alexander. Y luego a Carla. Sí, estaba esperando esa pregunta. Alexander, hoy sí fue inconsciente. Inconsciente. Repetiré lo que muchos clientes dicen, que bueno, yo trabajo en un restaurante hotelero en la zona costera y lo único que nos puede como diferenciar de los demás es el sabor de la comida. Les encanta la comida que se prepara en el lugar donde yo trabajo y es cosa de que otros hoteles como que no les gusta. Y es por eso que vienen. Además también de ser bastante accesible económicamente, porque los otros son un poco más elevados. Entonces tenemos ese margen. No tanto llegándole la competencia, sino que manteniendo un margen, claro, de ganancia, obviamente, para tener satisfecho también al cliente. O sea que, en pocas palabras, Alexander, en el lugar donde usted trabaja, aprovechan el rebalse que tienen los demás hoteles. No, el detalle es que nosotros estamos bastante bien postulados, por decirlo así, y los otros por dar, a veces cometemos el error de que cuando más caro es el producto, es mejor, tiene más calidad. Y los otros hoteles que han surgido, han tomado esa iniciativa de decir, mientras más caro es mi hotel o mi producto, bastantes personas van a venir a buscarlo. Y realmente no salen satisfechos como tal. Ok, en pocas palabras, no solamente es lo que en realidad la imagen que le estamos vendiendo, ¿verdad? Sino que van otros elementos que nos hacen que al final ese elemento diferenciador o lo que nos hace fuera de serie o diferente de los demás es precisamente son esos pequeños detalles o esos pequeños elementos que no tiene la competencia y eso es lo que logra satisfacer la necesidad del cliente, porque ustedes saben que el cliente al final va a buscar su comodidad, va a buscar su satisfacción, va a buscar que usted llene las expectativas y como ya tenemos orientado nuestro segmento, ya tenemos definido nuestro buyer, ya tenemos definido nuestro target, ya el cliente con el que estamos trabajando precisamente ya no se va a fijar tanto en el precio, sino que se va a ir más
a la parte que llena o satisface sus necesidades que busca como cliente, ¿verdad? Y es por eso que nos dice el concepto que el marketing estratégico lo que hace es detectar estas oportunidades que existen o estas oportunidades latentes y que de esta manera hacen también más optimizar lo que ya, con lo que ya cuenta y hacerlo más eficiente del resto de los consumidores. Por eso es importante que constantemente estemos haciendo ese análisis. Ahora bien, antes de darle la palabra a la compañera, ¿cómo lo trasladamos nosotros precisamente ya a la parte de marketing digital o la parte estratégica a través del medio digital? ¿Cómo será que lo estaríamos trasladando? Esa respuesta o esa pregunta la vamos a contestar después de la participación de la compañera. Adelante, compañera. ¿Hola? ¿Hola, hola? Hola, compañera. Bien. Vamos a elegir a alguien más para utilizar el tiempo. Por acá tengo algo en el chat. Para mí, nos dice Pavel, para mí lo más importante es la presentación del lugar o imagen, la atención al cliente, el precio, la rapidez y la eficacia, lo que estábamos hablando. Ok, Carla, no se preocupe. Vamos con Evelyn. ¿Nos ayuda, Evelyn? ¿Evelyn? ¿Está por aquí? Fíjese que sí, solamente comentarle que yo solamente estoy como... trabajo para una institución pública y no estoy en el área de comunicaciones. Pero sí estoy investigando un poco el negocio de una amiga. Ella... no sé si le comenté al principio. Y lo que yo considero que es la fortaleza de ellos es que, por ejemplo, si una persona adulto mayor no puede realizar la visita local, ellos se trasladan hasta la vivienda de la persona y realizan ya sea la entrega del lente, el examen y todo lo demás para como fortalecer el servicio clínico, ¿verdad? Sí, el servicio clínico es bastante fuerte en ese sentido, porque de hecho el 80% de los clientes que ellos atienden son personas adultos mayores que no pueden visitar el. Eso sería lo bueno. En el caso de ellos, estamos hablando que el elemento diferenciador o lo que los hace poder posicionarse es precisamente eso, ¿verdad? Algo que los demás laboratorios de pronto no hacen. Ahora bien, cuando nosotros vemos que hay diferentes marcas, diferentes opciones, pero nosotros preferimos una en particular, es ahí donde nos damos cuenta que en realidad que es esa estrategia que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, ¿qué hace diferente un restaurante de comida rápida de otro restaurante de comida rápida? Entonces nosotros empezamos a enumerar una diversidad de elementos. Ya por ahí decían, por ejemplo, decían el sabor de la comida, el trato, la atención, la limpieza, la higiene, y así estaríamos generando una diversidad de elementos que están ligados directamente a la relación que tenemos cliente con nuestro negocio o en este caso la empresa para la cual laboramos. Ahora bien, cuando nosotros venimos y como ya definimos la parte del marketing estratégico, vamos a hablar un poco ya de las estrategias como tal de GoToMaker, las cuales, de acuerdo a los conceptos que tenemos acá, nos menciona que consiste en diseñar la combinación ideal de los canales de distribución, las condiciones comerciales, las acciones del cliente y el mercado. Asimismo, esto nos conducirá a que nuestros productos o servicios puedan llegar al consumidor optimizando al máximo y optimizando al máximo los costos y a su vez maximizando el crecimiento, la facturación o rentabilidad. Y por eso era la pregunta que surgía: ¿qué nos hace diferente de los demás y por qué nos prefieren? Ahora bien, si usted viene y comienza a hacer un análisis
de qué estrategias implementamos. Por ejemplo, si ahorita les preguntara, por ejemplo, a Nubia, Nubia, ¿qué estrategia aplican en la empresa para lograr llegar al cliente y que este, pues, se sienta satisfecho, se sienta de alguna manera comprometido, fidelizado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos o qué acciones estamos llevando o a qué punto estamos llevando a nuestro cliente para que este, de alguna manera, se logre precisamente la estrategia? Ahora bien, hagamos ese análisis, vamos a tener un minutito exacto para identificar, acá es así en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que logramos identificar que ya hacemos? O en el mejor de los casos, si todavía no lo hacemos, ¿qué cosas podríamos hacer para poder lograr una estrategia de GoToMaker y esta poder incorporarla ya en nuestra parte de implementación? Ya esto incorporarlo precisamente en las estrategias que vamos a aplicar, de esta incorporarla, cómo voy a llegar, qué es lo que pretendo. Y yo sé que al final vamos a relacionarlo a aquellos objetivos que en algún momento planteábamos y decíamos, ¿cuál es el objetivo inicial que yo busco? Ah, es que mire, busco posicionar la empresa, busco posicionar la marca, buscamos posicionar un nuevo producto, buscamos nueva venta, buscamos fidelizar. Entonces, ¿qué acciones estamos realizando o vamos a realizar o deberíamos de realizar para que estas estrategias sean funcionales? Vamos a tener un minuto exacto, voy a poner cronómetro para que las escribamos y, ay, pues se me perdió el cronómetro, acá. Y de esa manera podamos compartirlas y a partir de estas estrategias, de qué manera las analizamos y así poder buscar acciones concretas, tal vez no esté en sus manos en estos momentos, pero sí puede estar en algún momento relacionada a lo que usted hace o desde su puesto de trabajo poderlas implementar. Así que iniciamos a partir de este momento. 1 minuto 30 segundos para que no sea tan cortito el tiempo. Iniciamos. ¿Sí? Iniciamos en esta estrategia. Todos y todas, por favor. Porque así al azar le voy a preguntar. Estamos en este proceso. No es por preocuparlo, pero llevamos 50 segundos. Ok, nos quedan 10 segundos. Cuatro, tres, dos, uno, se nos acabó el tiempo. Muy bien, ¿quién quiere comenzar para compartirnos? ¿O todavía necesitan un minuto más? ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? Muy bien, ya estamos listos. Muy bien, ¿quién quiere comenzar por compartir su estrategia? Si no me va a tocar que pedirles por nombre. Carlita medio que tiene problemas. ¿Susana? No, ¿Nubia? ¿Nubia me levantó la mano? ¿No? No, no. Ah, pues vi mal, perdón. Ok, Héctor, comenzamos con usted. ¿Qué elementos o qué cosas deberíamos de hacer para poder llegar al fin?
Bueno, creo que dentro de las estrategias que se podrían utilizar sería la parte de la... Definitivamente va a depender, obviamente, del tipo de producto, ¿verdad?, que se está comercializando, pero la parte de la... Se me ha ido la palabra. La parte de la confianza que el cliente puede sentir con respecto al producto. Y es decir, esa confianza que la empresa, ¿verdad?, debe de transmitir al cliente en base a que si lo que va a adquirir va a ser realmente algo de calidad. Entonces, creo que va orientado a ese punto, ¿verdad? La primera estrategia, crear confianza en el cliente, que lo que se va a adquirir es algo de calidad, duradero, pues para el plazo o para el tiempo de que el cliente lo está adquiriendo, dependiendo del producto que va a tomar. Un ejemplo así random, Toyota, ¿verdad? Todos lo ven por la marca sobre otras marcas porque pues Toyota es símbolo de durabilidad a largo tiempo. Es Toyota, diga. Así Toyota es Toyota, okay. Dice una estrategia comercial. Justo eso nos dice. Entonces, para mí, creo que la principal estrategia sería crear la confianza en el cliente y, pues, de ahí se amarra porque, pues, el cliente siente confianza y seguridad, ¿por qué va a ir a otro lado? Ok, exacto. Entonces, ya hay un porqué y hay una forma de que nosotros podemos llegar a lograr precisamente eso por el cual queremos que sea parte de nuestra empresa. Queremos que esté fidelizado, queremos que continúe comprando nuestros productos o servicios, que siempre si va a pensar en un X producto, piensa en nosotros, y es precisamente eso, ¿verdad? Y ahí va alineado otros elementos que ya lo vamos a integrar. Me pidió la palabra, gracias Héctor, me pidió la palabra Antonio, Eduardo Antonio, y luego Nubia. Vamos. Escuchamos, Eduardo. Hola, hola, Ale. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Gracias. Bueno, respecto al tema, creo que como creo que cada uno de los compañeros tenemos un rubro diferente, ¿verdad? En cuanto a las ventas, pero prácticamente viene a sintetizar casi lo mismo, ¿verdad? En lo personal, en lo mío, pues comparto mucho lo que decía el compañero, la confianza con el cliente es una parte bien fundamental en el área de ventas para mí. La confianza con el cliente, encontrar la necesidad o conocer la necesidad del cliente también es bien importante, ¿verdad? Porque más que vender es suplir una necesidad, ¿verdad? El cliente nos busca por una necesidad que prácticamente desea llenar, ya sea en el ámbito de artículo o algún servicio, ¿verdad? Y el seguimiento, ¿verdad? Con el cliente, porque en mi caso me funciona mucho la parte de manejar lo que es el referido, ¿verdad? Que hay muchos clientes que me terminan refiriendo con otros clientes y que me vuelven a comprar todavía más adelante. Y el otro punto es esta parte de la confianza, que es bien importante porque me toca ver muchos clientes que prácticamente pues son, los trato directamente solo en el área virtual, ¿verdad? Solo a través de mensajes, llamadas, audio, nunca tengo un contacto físico con ellos. Entonces, es bien bonito la parte cuando se desarrolla, que a pesar que el cliente puede ir a un lugar donde lo pueden tratar físicamente, prefiere interactuar con uno y comprarle a uno a través del área así del marketing así digital, ¿verdad? Digital, ese sería mi punto de vista, Lick. Ok, muy bien. Es precisamente lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Esa relación, y ya lo decíamos en el concepto, estamos supliendo una necesidad que de pronto o no le ha logrado llenar otra empresa u otro lugar y nosotros se la estamos logrando satisfacer. Muy bien. Después vamos con, gracias Eduardo, vamos con Nubia, luego con Carmencita y no sé si Susana nos va a aportar algo. Por ahí vi que nos había escrito algo, creo que era ella. No, vamos. Adelante, Nubia. Ok, yo creo que... En el momento que cumplimos las expectativas del cliente, obviamente generamos confianza con ellos, ¿no? Pero creo que una estrategia también muy interesante es cuando nosotros les solventamos las necesidades en el momento que ellos así lo requieren.
Aparte de eso, el valor agregado que le damos es la atención, el servicio, la prontitud con que se le da a él la información. Eso hace que para él sea un plus que diga, wow, vea, yo no me lo esperaba, pero la calidad del servicio y todo hace que esa conexión con ellos sea todavía más estrecha, ¿no? Eso básicamente. Muy bien. La calidad del servicio, la atención. Muy bien. Gracias, Nubia. Carmen. Hola, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Pues yo tengo dos. La primera es ser fieles a lo que hemos ofrecido al cliente, ¿verdad? O sea, producto o servicio. Y la otra es, para mí sería como estudiar la competencia para ver de qué manera le puedo ofrecer algo mejor al cliente. Y para mí eso sería. Bueno, ok. Estudiar a la competencia. Muy bien. Hago una pregunta entre lo que hemos mencionado. ¿Será la parte de atención y servicio al cliente un elemento diferenciador de los demás o las demás empresas? ¿O esta debería de ser parte de? ¿Será que es un elemento diferenciador? ¿O ya debería estar explícito e implícito en la parte de el trato con el cliente? Vamos a responder a esa preguntita y después vamos a dar pase a Jennifer y Susana. Muy bien. Sí me gustaría escucharlos. Si será eso, abre el micrófono cualquiera, no hay ningún problema. Pero si quisiera que me hicieran énfasis si en realidad el tema de la atención y el servicio al cliente debería ser parte de, tanto explícita como implícitamente, o consideramos que este elemento es lo que nos hace diferenciados. Así, a criterio personal de cada uno de ustedes, ¿cómo evaluamos esta parte? Me gustaría comentar un poco de eso también. Muy bien. Veo que sí, todos dicen que la atención al cliente, la atención al cliente. Claro, estamos tan marcados en decir de que la atención al cliente es fundamental porque el cliente se siente seguro, satisfecho por la atención. Pero, ¿qué tal el producto? ¿Qué tal las instalaciones? Entonces, creo que tendría que ir arraigado con lo que nosotros también ofrecemos, porque no es tanto el buen servicio, la atención, perdón, y damos un mal servicio en el producto o en lo que nosotros estamos vendiendo o haciendo en cualquier ámbito, ¿verdad? De nuestra empresa, de cada quien. Entonces creería yo que es una parte, porque claramente, como dicen, ¿verdad?, que hay que diseñar las combinaciones ideales de los canales de distribución. Ver, yo tenía entendido que los canales de distribución era de empresa a cliente, o sino también que de empresa a un servicio de como de Uber, por decirlo así, al cliente, y hay cuatro fases, pero sí, sería como tener en cuenta eso, de que no solamente sería la atención, porque la atención puede ser buena, el producto no. Muy bien. No sé si alguien más quería agregar algo, y si no, pues voy a incorporar algún elemento. Susana. Como no, buenas noches. Ya llegué a mi casa y no podía. Ay, Abelito, Dios. Gracias. Sí, sí. Con respecto a lo que dice mi compañero, son dos cosas que tienen que estar relacionadas, ¿verdad? Primero, como humanos, todo entra por la mirada. Entonces, primero lo que vemos, el lugar, la gente, o sea, todos somos así, somos bien observativos. Entonces, creo que todo eso, y eso va relacionado también con la persona que me va a recibir, si me recibe con una sonrisa, con un saludo, si, ¿verdad? O sea, la atención que nosotros damos vende mucho porque nosotros somos la imagen de la empresa. Cuando tratamos a un cliente directamente, si lo hacemos por teléfono, ¿cómo le contestamos a esa persona, verdad? Eso es lo primerito que nosotros le damos al cliente y por ahí le llegamos.
Después va el producto, que es lo que nosotros que estamos entregando, lo que estamos vendiendo, ¿verdad? Que tiene que llenar las expectativas. Entonces ya eso que hace que el cliente, mediante eso, se vuelve un cliente fiel. Y lo digo porque nosotros lo hemos pasado y lo pasamos muchas veces. Y ya cuando ganamos eso, el cliente a veces ya ni siquiera pregunta cuánto va a pagar. Ya ni siquiera va y llega a negociar. ¿Por qué? Porque ya sabe. Pero démelo, le dice. Démelo, le dice. Sí, sí, pero todas esas cositas que a veces descuidamos porque las descuidamos, son bien importantes. Cada detalle para el caso de las ventas son bien, bien importantes, ¿verdad? No digamos a la hora de estar creando la publicidad, al publicar, el marketing y todo eso. Okay. Que por eso en lo personal me interesó más eso, porque uno tiene que ir buscando llegar mejor, ¿verdad? Es correcto, solamente. Y es hacia donde nosotros vamos, y es precisamente hacia donde vamos. Y les hacía la pregunta precisamente porque muchas veces decimos, es que mi elemento diferenciador debería ser la atención y servicio al cliente. Si bien es cierto, la jornada no es ese el tema, pero sí está siendo parte de la temática que estamos desarrollando y que de alguna manera tenemos que tener en consideración y tenemos que tener claridad que tanto el servicio como la atención al cliente deberían de estar alineadas. Ustedes saben que el 65% de los clientes se nos van por una mala atención al cliente, no precisamente por el atención y más no por un servicio, porque al final, si bien es cierto, si el producto cumple o no cumple con las expectativas del cliente, ya va a ser la valoración que el cliente le va a dar. Sin embargo, el tema de la atención al cliente sí se vuelve una parte bien determinante al momento que nosotros estamos implementando nuestros canales de distribución. Y como aclarándoles el concepto, ¿verdad? Tanto a Alexander como a todos ustedes, el tema cuando nosotros hablamos de canales de distribución, si bien es cierto, lo tenemos relacionado como el canal físico de llevar de un punto A a un punto B un producto, sobre todo, ¿verdad? O un servicio. Sin embargo, estamos hablando de que los canales de distribución podemos encontrar los canales físicos y los canales digitales. ¿Cómo encontramos los canales físicos? Bueno, el canal físico lo encontramos ya sea por medio de vallas, por medio de mopis, por medio de pancartas, por toda la publicidad impresa que nosotros vemos. Y también canal de distribución es cuando de mi empresa lo pongo en el furgón o en el camión o en el pick-up o en la moto o qué sé yo y se lo llevo directamente al cliente. Eso también es un canal de distribución, pero también tenemos un canal de distribución, los digitales, y lo vemos reflejado en las publicidades que encontramos ya sea en Google, la publicidad que encontramos en los sitios web, las redes sociales, los videos, los reels, todo lo que encontramos en la parte digital y también dentro de ese canal de distribución, de alguna manera, está esa interacción que nosotros tenemos, en este caso empresa, cliente, que de alguna manera el cliente busca que usted le dé una solución viable u oportuna para solventar su problemática o su necesidad. Entonces, por eso hablábamos que estas estrategias deben de estar alineadas a lo que nosotros en realidad le estamos ofreciendo, le estamos ofertando, versus lo que ellos buscan. Y de alguna manera era importante que nosotros hiciéramos como ese pequeño énfasis en identificar y conocer qué significa cada uno de ellos, porque ya ahora usted va a saber que el canal de distribución no solo es que yo llevo de un punto A a un punto B este producto, sino que ya vamos a saber que el canal de distribución es cómo yo estoy llegando también a mi cliente. Ustedes saben que donde ustedes laboran, creería que en su mayoría tenemos diferentes estrategias para posicionarnos en el mercado, ya sea impresas o digitales. Y en la actualidad me atrevería a decir que quizás la mayoría está en el entorno digital. Y este es el canal que tenemos para llegar a nuestros clientes. Entonces es necesario que tengamos en cuenta y en consideración que cómo estoy haciendo para llegar. Y por eso era importante que hiciéramos
precisamente énfasis en la parte donde decíamos, en realidad, el servicio y la atención al cliente son parte de, o sea, deben de estar al margen de que si es bueno o no el producto, o este es un elemento diferenciador. Alexander. Sí, tengo una duda. Bueno, se pregunta duda. ¿Qué tan factible sería? Bueno, nosotros como empresa tenemos definidos el target, pero ¿qué tan beneficioso sería de que queramos incorporar otro tipo de audiencia? Por ejemplo, hicimos el análisis, ya tenemos definido qué es lo que buscamos. Primero es, ok, estamos buscando un nuevo buyer, un nuevo segmento, un nuevo mercado, un nuevo nicho. Si ustedes tienen claro que dentro de sus estrategias, y regresamos quizás como a la primera sesión, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro qué es lo que buscamos, y ustedes han hecho ese análisis, sí es viable, siempre y cuando ustedes, para optimizar tanto tiempo como recursos, sepamos dónde nos vamos a orientar. Si el caso fuese que queremos incorporar un nuevo producto, por ejemplo, se me ocurre estadías para centros escolares, qué sé yo, o para bachilleratos, la estadía del día, por ejemplo, o eventos para desarrollar alguna actividad, qué sé yo. Si nosotros tenemos claro qué es lo que nosotros estamos buscando y cómo vamos a llegar a ese mercado o a ese segmento, entonces a partir de ahí nosotros creamos una estrategia que sea apegada al objetivo que estamos persiguiendo. Y a partir de ese objetivo ya nosotros venimos y empezamos. Este es mi buyer, esta es mi estrategia, este es mi canal de cómo voy a posicionarme, estos son los elementos que voy a integrar, siempre y cuando ya hayamos hecho el análisis. Pero si solamente queremos integrar un nuevo producto o un nuevo servicio y no tenemos definido, vamos a seguir cayendo en lo mismo de generar estrategias, entre comillas, estrategias digitales o de marketing, las cuales no llevan a un resultado concreto. Pues, lo que nos hace el marketing digital es aterrizar. Si quiero posicionar un paquete para estudiantes, ¿verdad? Que van a egresar de bachillerato, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué estrategia voy a implementar y cómo voy a hacer para llegar? Entonces, ¿cuál es el objetivo que persigo? Que ellos conozcan que existimos y que les podemos ofrecer esto, o posicionar un nuevo paquete, o si nuestro objetivo es aumentar las ventas. Ahí ustedes van a definir qué es lo que usted quiere, pero para ello, al margen de cuál sea el producto que usted esté definiendo, primero deben de identificar ese objetivo concreto que quieren perseguir, y a partir de esa identificación se le va a facilitar tanto definir buyer, definir estrategia, definir cómo va a posicionar ese producto, definir cómo va a lograr llegar al target o al mercado que usted busca. Así que en ese caso, ¿cuál sería el producto, Alexander, que ustedes quisieran impulsar o incursionar en este nuevo mercado? Y si ya tenemos definida como una estrategia concreta para lograrlo. No tenemos como, bueno, digo no tenemos, igual, ya saben de que no trabajo en esa área, pero me gusta. No tenemos como estrategias para eso, solo simplemente un pensamiento mío, porque el target o las personas con las cuales nosotros estamos trabajando más, igual es un hotel y restaurantes para todo el público. Entonces llegan solo familias. Y lo que yo quería implementar o pensar implementar es que también lleguen jóvenes, grupos de jóvenes, porque solo estamos recibiendo a familias y personas mayores. Entonces, ese nicho o ese mercado es que yo me gustaría traerlo. Y en la estrategia Go to Market, lo que yo puse es spot, cuñas radiales, publicidad visual, sí, vallas publicitarias y banner. Pero todos comenzaron a hablar de atención al cliente, entonces yo me confundí un poco.
No, no se preocupe, ese es cómo usted va a lograr llegar, o sea, ninguna de las dos está desalineada, no se preocupe, solo que acá los compañeros hicieron énfasis hacia dónde lo estaban orientando y usted ya se lo llevó, cómo lo va a lograr. Entonces, sí están alineadas las dos porque nos dice qué necesidades, y ahí teníamos el concepto, se lo voy a volver a compartir. ¿Vale? Por ahí teníamos el concepto. Donde decíamos qué es lo que en realidad quiero lograr. Acá tenemos el concepto. Vemos qué es lo que quiero lograr. Nos dice que nos ayuda a hacer el marketing, el Custom Maker, nos hace que hagamos el análisis de esa metodología, de, valga la redundancia, de análisis del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que nos ayuden a satisfacer esas necesidades que tiene el cliente. Ahora bien, ya definido esto, pues ahí viene la otra parte de cómo voy a hacer o cómo voy a llegar. Entonces, las dos están alineadas porque precisamente vamos a al siguiente slide, y por eso le decía, no esté equivocado, porque acá tenemos tres pilares bien fundamentales con los cuales nosotros nos tenemos que guiar. Y primero tenemos que definir qué estoy vendiendo. Luego, cómo lo vendo y a quién se lo vendo. Entonces, quiere decir que... ¿Hola? ¿Hola? No sé si alguien estaba hablando. ¿No? Usted le abrió el micrófono. Ah, vaya, no se preocupe. Pero si quería aportar algo, compañero, no hay problema. No, no, todavía estoy en el trabajo. Perdón, perdón. Ah, de acuerdo. No se preocupe, no se preocupe. Entonces decíamos que dentro de los pilares que tenemos como fundamentales, primero es contar con nuestro portafolio de productos, definir qué estoy vendiendo, a quién se lo estoy vendiendo y cómo se lo estoy vendiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en todo eso, a nosotros se nos va a ser más fácil poder crear estas estrategias, y por eso le decía a Alexander, no está fuera del contexto en el cual estamos abordando, todo lo contrario, estamos bien alineados. Y por eso decíamos, y retrocedíamos un poquito, cuando decíamos que estas estrategias buscan satisfacer esas necesidades con las que los clientes de alguna manera tienen, o nosotros podemos satisfacer lo que otras empresas no han logrado satisfacer. Si no, yo los invito a que se hagan la pregunta y vea cuántos competidores tienen ustedes. Y es más, no solamente los invito a que se hagan la pregunta. Me gustaría escuchar que mencionen su lugar donde trabaja y quiénes son esos competidores más fuertes con los que ustedes se están afrontando o con los que constantemente tienen algún tipo de competencia. Así que 30 segundos para que pensemos quiénes son ellos. A partir de este momento, 30 segundos, el verbo operar. Ok, 30 segundos a partir de este momento. Que pensemos y vamos a pedir participación. 20 segundos nos quedan. Tres, dos, uno, se nos acabó el tiempo. Qué rápido pasan 30 segundos. Qué rápido. Muy bien. Quisiera escuchar quiénes son precisamente esas oportunidades o esos competidores y qué es lo que ellos no tienen que de alguna manera o nosotros podemos aprovechar. O ese sería como nuestro canal o nuestra vía para poder lograr lo que ellos nos dan. Okay. ¿Quién quiere comenzar? No lo voy a llamar otra vez. Ok, hoy no he escuchado a... María José. Después de María José vamos con Nancy y Marta. Julia. Ya, José. Por ahí, señorita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo trabajo en una textilera ahí en Opico.
su rubro es la fabricación y exportación de ropa deportiva. Entonces, sus principales competencias serían las marcas como Nike y Adidas, que aquí también se fabrican. Y la oportunidad, bueno, el plus que tiene en la empresa donde trabajo es la calidad de las telas. Muy bien. Tenemos ya algo bien identificado y es la calidad de las telas, lo que hace este elemento de alguna manera diferenciador y nos ayuda a que otros clientes, porque me imagino que acá no estamos hablando de que Nelcy González va a llegar a comprar un conjunto para hacer deporte, estamos hablando de ya empresas que buscan precisamente la confección de este tipo de prendas, o me equivoco, María José, perdón. María José. ¿Cómo? Es que se me cortó el audio. Ah, ok. Le consultaba si en este caso la textilera donde usted trabaja, su rubro o sus clientes no son personas como mi persona, ¿verdad? Que llega y véndame un conjunto para deportivo, ¿verdad? Sino que ya son empresas que buscan donde confeccionar sus productos. ¿Es así? Sí, son marcas que, bueno, sobre todo el extranjero, que buscan como la mejor calidad donde poder realizar sus productos. Y nosotros sabemos que en la zona, porque me imagino que ahí en Otico está usted, María José. No. Sí. Ok, bueno, ahí en la zona franca de Otico hay una cantidad de empresas que confeccionan de industria maquilera enorme, pero es enorme. Pero sí, ya hay un mercado en un segmento. Claro, nosotros como empresa se está llenando precisamente eso, que está buscando satisfacer esa necesidad del cliente. Y ahí, gracias, María José. Creo que iba con Nelcy y con Marta Julia. Las escucho, señorita. Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, pues, Nelcy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, es que yo trabajo en un laboratorio diésel. En el área donde yo estoy laborando es en Lourdes. Y hay quizás como 4 laboratorios diésel, además del nuestro. Y pues la mayoría de personas acuden a nuestro laboratorio porque la diferencia que tenemos nosotros es que tenemos el equipo, la maquinaria para probar los inyectores, para hacer las calibraciones adecuadas a las bombas. Tenemos para, digamos, reparación y prueba de inyectores electrónicos, cosa que los demás laboratorios por el momento no tienen, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros. Muy bien, es precisamente eso, ¿verdad? Lo que nosotros contamos en este caso, porque es un servicio que ustedes ofrecen. Entonces, aquí definimos con lo que contamos. Bien, gracias, Nelcy. La participación de Marta, yo no me había fijado la hora, que ya son las 8. Ok, Martita, su participación, vamos a ir cerrando, que se nos vuela el tiempo otra vez. Okay. Voy a ser breve. Pues fíjese que nosotros trabajamos con accesorios y acero, y nuestro principal como contrincante es los precios bajos, ¿verdad?, que se manejan en el mercado. Pero quizá nuestro plus, o mejor dicho, nuestro plus es el crédito. Nosotros otorgamos créditos a grupos de vendedoras. Entonces trabajamos como con plan de crédito y pues por ahí, ¿verdad? Nos enfocamos, obviamente tratamos de acoplarnos a las tendencias, a las necesidades de nuestros clientes. Y tal vez en esa parte es que se mantiene, ¿verdad?, el cliente satisfecho. Muy bien. Ese elemento, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que de alguna manera tenemos que ver de qué manera hacemos saber a nuestro cliente que nosotros se lo estamos ofreciendo. Ok, bien, vamos a hacer un rapidito, un breve cierre de lo aprendido de esta jornada.
para que nos quedemos pendientes para el día de mañana, para continuar con esta temática. Sabemos de que el tiempito se nos va, pero como agüita entre manos, ¿verdad? Súper corto. Y pues de igual manera para el día de mañana pedirles que siempre anoten su nombre cuando entren a la reunión, a la meeting, y de alguna manera pues estemos participando y si podemos tener abiertas nuestras cámaras muchísimo mejor, qué es lo que nos viene a dar algún tipo de sumar, ¿verdad? Lo que nosotros estamos compartiendo estas experiencias, y si se fijan, el objetivo de hacerlo más vivencial es precisamente eso, para que usted no solamente se quede con la parte teórica, sino que lo que agarremos lo podamos implementar o lo relacionemos con nuestras áreas de trabajo, y lo hacemos de esta manera porque sabemos que tenemos diferentes rubros, diferentes áreas, diferentes puestos, y si nos enfocamos solo a uno, a la parte teórica, nos vamos a quedar como en stand-by, y ahora cómo lo aplico a mi área de trabajo. Entonces el objetivo es que, insisto, lo podamos platicar, lo hagamos platicadito, siempre con la base teórica, y de esa manera pues poderlo hacer ese match que buscamos de alguna manera para nuestra formación. Así que, Carmencita y Néstor, el aprendizaje de este día, así breve. Pues para mí el aprendizaje de este día fue las estrategias a implementar, más que todo. Estrategias a implementar, muy bien. Néstor. Néstor. Pavel, entonces, Pavel, ¿está por allí? ¿O usted me dijo que estaba todavía en el trabajo? Pavel. Vaya, pues, Nubia, gracias, Nubia, por su participación. Cuéntenos. Es que quiero ver si no se me duermen. No, ya la vamos a despertar. Bueno, Nubia. No sé si me escucha. Escuchamos. Ajá, va, eso de tener las estrategias alineadas hacia lo que nosotros ofrecemos a los clientes y cómo lo debemos de llevar para que sea pues para el cliente más fácil y de tener toda la información que vaya como relacionada una con la otra. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, como les mencionaba, sabemos de que estas estrategias, igual sabemos que no es algo que lo vamos a aprender así como que en una hora vamos a aprender todas estas estrategias, pero sí estamos encaminados a poder llegar a ese punto, a ese análisis. Los invito a que revisemos qué es lo que estamos haciendo ya con un poquito más de calma. Sé que hemos hecho el ejercicio así rapidito, pero ya con un poco más de calma, ¿qué estamos haciendo nosotros para lograr llegar justo a los clientes, justo a esas necesidades que tiene, justo a lo que en realidad queremos o buscamos nosotros mejorar, innovar o incursionar en ese mercado que de alguna manera está ahí y que no lo hemos trabajado? Y estas estrategias de marketing digital o todo lo relacionado a marketing digital nos van a dar pase a poder aplicar estas estrategias. Así que les dejo esa inquietud para que la analicen, y pues siempre nuestro mayor detractor es el tiempo. Desearles una buena noche y nos vemos el día de mañana, siempre puntualitos, comenzando a las 8:01, 2 o 3 máximo, para que esos minutos pues sean sagrados y podamos trabajar. Así que pasen una linda noche, descansen y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.